Thank you. El comundo Ojalá 4RD. Mientras las sesiones de las Naciones Unidas de la Asamblea General eh, continúan con debates sumamente interesantes, debates eh, plurales sobre diferentes puntos eh, conflictivos, luego de adoptar el plan general hacia el 2030, en el día de ayer los mercados bursátiles del mundo, iniciando con Wall Street, Tuvieron caídas importantes. En el caso de la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones, que es el índice que agrupa las 30 principales empresas de los Estados Unidos, se disminuyó un 1,92% para llegar a 16,001%. Y en el caso del Standard Poor's 500, se redujo 2,57% para llegar a 1,882%. Mientras el índice Nasdaq se redujo un 0,34% para quedar en 4.544. Es interesante destacar que dentro de la sesión que del día de ayer en muchos momentos hubo caídas mucho mayores y esta es la caída peor por trimestre de los últimos cuatro años. ¿Cuáles son los aspectos importantes que influyeron en la sesión de ayer? En primer lugar, son los dos temas centrales, los temores de los inversores en torno al curso de la economía china y el impacto de las tasas de interés. Pero hay dos indicadores específicos y son los beneficios de las principales industrias de China, que en el mes de agosto tuvieron una reducción de 8,8% profundizando la que había ya habido en agosto de 2,9%. Este es un indicador importante, ya se había visto el del índice de pedidos de los gerentes que también había sufrido una disminución y la rebaja en la tasa de crecimiento. Al mismo tiempo, el índice de ventas de casas usadas se redujo en Estados Unidos en 1,4%, que es un nivel de baja más importante en los últimos cuatro meses. Esto indiscutiblemente que arrastró las bolsas, tanto las europeas como las bolsas latinoamericanas, todas las cuales eh, cayeron de manera importante, incluida la del Nikkei de Japón. En el caso del petróleo también hubo una caída significativa, con un mínimo de dos semanas, o sea, volvió. Por ejemplo, en el caso del W Texas, intermediate que es el referencia de Estados Unidos. Se disminuyó un 2,8% para quedar en 44.43, borrando la ganancia del 2,3% que había obtenido el viernes para empatar. Es la plantea una reducción de 11% acumulada en el mes de septiembre y es el undécimo declive en los últimos 11 meses. En el caso del petróleo del Brent de referencia de Europa, hubo una disminución de 2,6% para quedar en 47.34%. Al mismo tiempo, en el día de ayer, hubo dos informaciones interesantes sobre el conjunto de la economía mundial de manera particular sobre las expectativas de crecimiento y sobre el caso de las economías emergentes. El Fondo Monetario Internacional, Cristina Lagarde, en el día de ayer hizo públicas su nueva eh, previsión a la baja sobre el crecimiento de la economía mundial, la cual había sido estimada en un 3,3% para el 2015 y de un 3,8% para el 2016. Establece que no es realista y que va a haber un ajuste para situarla por debajo del 3,3%. Al mismo tiempo, en el día de ayer hay un hecho interesante y es que el Fondo Monetario Internacional adelantó parte del informe mundial titulado Perspectivas Económicas Mundiales el cual se presentará el martes 6 de octubre en la reunión del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que se celebrará en Lima, Perú. Y uno de los capítulos principales de este estudio es el impacto que ha tenido el pinchazo en el crecimiento de las materias primas, en la burbuja del crecimiento de las materias primas de los países exportadores. En este caso, el Fondo Monetario Internacional ha planteado Estimaciones que sostienen que el crecimiento de los países exportadores de materias primas va a sufrir una disminución de un 1% en lo que va del 2016 al 2017, cada año un 1%. Mientras en el caso de los exportadores de energía y de petróleo, y materias primas relacionadas con los metales, esa pérdida será de 2,25% en cada año, lo cual implica una merma significativa del crecimiento de estos países entre el 2015 y 2017, que afectará a economías latinoamericanas, africanas, de Oriente Medio como por ejemplo Arabia Saudita y otros exportadores, Rusia y algunas economías importantes que dependen de estos productos como Canadá, Noruega, Australia, etc. En este capítulo del informe mundial se destaca un análisis de los ciclos de crecimiento de las materias primas, cuál ha sido el comportamiento cíclico de las materias primas en las últimas cinco décadas. Y uno de los aspectos más recientes y de importancia es que el boom de precios que se significó en el mercado de materias primas desde finales de los años 90 hasta el 2014, con la interrupción de la crisis del 2008-2009, es el crecimiento de precios más elevado que ha habido en las últimas cinco décadas, es decir, que es el pico de alza de expansión más alto que han tenido las materias primas, es el más intenso de todos los ciclos de los últimos 50 años y sobre todo en el caso de energía y metales. Y esto es un aspecto importante y el enfoque de este análisis lleva a que en torno a este aspecto hubo un exceso de optimismo, sobre todo por las altas tasas de crecimiento que tenía la economía china, y esto es un hecho importante, tasas de crecimiento muy altas por encima de dos dígitos. En este aspecto, indiscutiblemente, tiene en este caso una consideración importante, y es que por su magnitud en el impacto actual, esta reducción de precios pues tiene un impacto importante en la reducción del crecimiento y en consecuencia va a tener un, un impacto mucho mayor que en otras circunstancias. Ahora bien, hay un aspecto interesante que en la actual coyuntura ha sido analizada y es que las políticas adoptadas en los últimos años, por la mayoría de los países exportadores, han sido políticas mucho más conservadoras y de mayor previsión en torno a la situación de los mercados. Y la pregunta es si estas políticas pudieran mitigar el impacto negativo en la reducción de los precios en términos del crecimiento económico. ¿Cuáles son esos amortiguadores que pudiesen jugar un papel importante ante esta brusca reducción de las materias primas, sobre todo con la desaceleración de China y la caída fuerte de los precios? Bueno, en primer lugar, un mejor manejo del gasto público, una mayor acumulación de reservas internacionales, mayores ahorros fiscales, un mayor acceso al crédito privado una flexibilidad de los tipos de cambio y una posición en el balance exterior mucho mejor. Al mismo tiempo, esto lo que habría que analizar es cuál va a ser el impacto en los próximos meses y de qué manera la economía china se va a seguir comportando para ver si estos amortiguadores pudiesen suavizar el golpe. Por ejemplo, en el caso de Brasil, es importante tomar en cuenta que pese a que se disminuyó y perdió el grado de inversor por la baja calificación, pues todavía los análisis de esta agencia calificadora que le bajó el grado de inversión establecen que no ha habido huida de los inversores, que los inversores han seguido confiando en la economía brasileña. Y este es un aspecto interesante, es decir, cómo se manejan... Estas políticas económicas van a ser un aspecto muy importante. ¿Y cuál ha sido la experiencia que es un aspecto que hemos destacado que han tenido los países emergentes en el manejo de políticas económicas contracíclicas con un mejor uso de las herramientas de políticas para evitar que los frenazos de los ciclos descendentes puedan afectar sus economías? Ahora bien, en este caso todo va a depender de lo que ocurra con la desaceleración de China y con todos los temores, la situación de la tasa de interés en los Estados Unidos, la situación de la recuperación de la zona euro, de manera que hay un efecto combinado. Ahora bien, en este caso, esa mejora en las políticas públicas que han tenido estos países, habría que ver cuál es la eficacia, cuál es el techo que tienen, cuál es la posibilidad de rejuego, los grados de libertad, como se llaman, para que las políticas monetarias y fiscales expansivas puedan jugar su rol amortiguador y que no se conviertan en presiones inflacionarias, que más bien puedan desfavorecer el ritmo de crecimiento y afectar los niveles de empleo y de inversión, a diferencia de lo que pudiera ser un incremento del de empleo y de la inversión productiva. Todo esto va a depender indiscutiblemente de cuál va a ser el comportamiento de las materias primas en los mercados internacionales, lo cual tiene una relación directa. Con la situación de la economía china. De manera que el comportamiento de la economía china será decisivo en el marco de la recuperación de la economía mundial y estaremos a las expectativas de esta reunión del Fondo Monetario Internacional que se celebrará en Lima, en Perú, para seguir comentando todos estos aspectos de la economía mundial. Ecomundo. Ojalá 4RD no le cambie cita cultural. Será hasta mañana.